¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidas a un nuevo video aquí en el canal. Gracias por estar aquí acompañándome una vez más. El día de hoy es jueves, amigas, son las 11 de la mañana. Ya tengo una pechuga cociéndose para la comida. Vamos a aventajarle a la comida de mañana también. El día de hoy vamos a estar comiendo lo que es enchiladas verdes. Pero voy a aprovechar que está cociéndose la pechuga, pues una entera de una vez, para hacer ensalada de pollo para mañana y ya no estarme pues atareando o andar deprisas con eso de la comida y todo eso. Y con el caldito de pollo que vaya a sobrar de hoy, voy a estar haciéndole sopita de fideo a Mía y a Allison también, para que haya ahí sopita. Entonces vamos a hacer, como quien dice, tres comidas: enchiladas verdes, ensalada de pollo y sopita de fideo. Pero nutritiva, amigas, con caldito de pollo, porque así sabe súper rico y me encanta dárselos ya a las niñas. No hemos desayunado, almorzado más bien. Mía ya se tomó su bibi, ya llevé lonche, ya le di de almorzar a mi esposo. Yo desde temprano me comí un vaso de leche con plátano, pero ya ahorita ya me está dando, así que vamos a desayunar yo y Mía. Y pues bueno, espero que este video sea de su agrado y me puedan acompañar hasta el final, así que quédense porque tenemos un día muy productivo. Y pues sí, amigas, espero que les guste mucho este video y vamos a comenzar. Y bueno, a Mía le voy a estar dando lo que es ayer hicimos de comer lo que son... albóndigas, y miren, a ella le voy a dar una albóndiga con caldito y esto es lo que va a desayunar ella. Aquí hay albóndigas pero sin chile, de hecho ya se acabaron, miren, es lo que queda, porque a las niñas les estuve dando esto sin chile, nomás que se los voy a guardar para el rato si llega Allison le doy de comer, o si se le antojan, porque le llevé eso de lonche. Y acá hay albóndigas pero con chile, este trae chipotle, entonces yo voy a comer de estas y vamos a desayunar yo y Mía. Y pues bueno, amigas, ya terminamos de comer. Mía les está enseñando su pelito que se pone en su chupón porque le gusta mucho. ¡Listo! Ok. Y ahorita nos vamos a ir a peinarla, a quitarle la pijama, porque esta niña siempre se levanta tarde. Entonces ahorita ya desayunó y la vamos a ir a cambiar, pues para que ande cambiadita en el transcurso del día. Ya como a las... Ya después de que come y de que anda jugando, voy, la tengo que bañar, la tengo que volver a cambiar para que tome su siesta. Es por eso que la hago bastante, porque no me gusta verla pues tampoco tan sucia. Y el cuarto lo vamos a ir a recoger porque pues no está tendida la cama ni nada. Entonces vamos rápido para allá y ya luego corremos otra vez para acá, para la cocina. En lo que se cose el pollo, yo ya tengo la recámara pues recogida, barrida, trapeada y limpia. Ya recogí mi cuarto, nada más lo barrí, no lo voy a estar trapeando hasta el rato para estar trapeando los dos cuartos. El otro ya está recogido, mi suegra lo estuvo recogiendo, lo acomodó, porque no les dije, pero estuvo aquí en mi casa dos días, desde el martes, miércoles, jueves, ajá. Hoy se fue porque le tocaba cita en el doctor hoy, entonces hoy ya se fue porque pues tiene que trabajar. Y ella me ayudó a recoger el cuarto de Monse y atender las camas y todo, nada más falta trapearlo, así que más el reto, cuando ya trapeé toda la casa, vamos a estar trapeando los cuartos, pero mientras ya merito va a estar la pechuguita de pollo,
cocida, así que me voy a aventajarle a la verdurita para estarla cociendo ahí mismo para la ensalada de pollo. Y bueno, amigas, aquí me estuve poniendo la música para estar haciendo las cositas como la comida y me emocioné demasiado. Me encanta cantar. Y como dicen por ahí, cantan las ranas, que no cante yo. Y bueno, aquí ya estaba lo que es la pechuguita, así que la vamos a estar sacando de la cazuela de la ollita para en ese caldito estar cociendo lo que son las verduritas y aprovechar todo en uno. Siempre que cocino me gusta ir recogiendo lo que voy ensuciando o el deshacer que voy haciendo para así al final cuando termino de hacer pues la comida o lo que tenga que hacer, pues ya no es tanto trabajo el recoger, el lavar las cosas, así que recogiendo y limpiando. Me puse también a lavar la verdurita que es para la salsa verde para las enchiladas, que es el tomate y lo que yo le pongo, entonces lo vamos a poner a cocer para después estarlo licuando. Estuve colando ya la verdurita para la ensalada de pollo, así que ahorita lo vamos a desmenuzar esto para estarlo dividiendo y apartar para las enchiladas y apartar para la ensalada de pollo. Y bueno, aquí tengo ya el pollo deshebrado para las enchiladas y este es el pollo para la ensalada de pollo. Este lo vamos a guardar en el refri y vamos a empezar a preparar lo que es la ensalada, que ya tengo todo listo. Y bueno, aquí ya tengo la verdura bien estiladita porque ya pasaron como unos 15 minutos y la vamos a estar agregando poco a poquito. A mí se me pasó esta vez un poquito, pero traten de que no se les pase y no quede tan aguada para el momento que estén revolviendo todo, pues no se haga como puré lo que es la papa, ¿verdad? Y me gusta echarle mucho lo que es crema y mayonesa, le echo de las dos, de hecho le echo más crema que mayonesa y siento que agarra un sabor muy muy rico. La manzana no puede faltar, amigas, pero esta yo la pico cuando ya está todo porque luego se oxida, se pone negra y ya no me gusta. La lechuguita también no puede faltar, ya aquí ya está desinfectada, estilada también. Revolvemos muy bien todo y lo vamos a tapar para llevarlo al refrigerador a que se enfríe un ratito porque sabe más rica así. Y bueno, amigas, ya acabamos de hacer la ensalada de pollo, ya está en el refri, lavé los trastes que se ensuciaron ahorita para estarla preparando y ahora vamos a estar preparando la salsa verde para las enchiladas. Ya tengo todo listo y se los muestro cómo es que yo la hago. Aquí tengo ya el tomate, le eché un chile jalapeño, no quiero que pique tanto porque las niñas van a comer también, bueno, Allison. Y por acá tengo lo que es cilantro, ya está listo este chile que es para rellenar, chile poblano es. Ya está limpiecito, sin semillas, asadito. Vamos a echarle lo que es cebolla y ajo. Aquí tengo el pedacito de ajo. Vean, aquí está el pedacito de ajo. Todo esto lo vamos a estar licuando y vamos a agregar un poco de consomé de pollo. Yo trato de que cuando licuo los tomates no le pongo nada de esta agua. Le vamos a estar agregando caldito de pollo, amigas. Muy poco para que salga espesito, no salga tan chirro, tan así como que tan delgadita la salsa, salga espesita y sepa más rica. Y acá tengo cebollita y ajo, que esto lo voy a estar rizando con aceite. Y una vez que ya esté citronizada la cebolla, vamos a estar agregando todo esto que vamos a estar licuando. Así que vamos a comenzar. Por acá tengo los tomates que voy a ocupar para la sopita de mía. Y pues también vamos a ocupar este caldito de pollo para estarlo mezclando. Aquí cuando estoy licuando todo trato de probarlo y ver si le hace falta más sal o qué le hace falta para estarlo agregando. Vamos a poner la cazuelita con aceite y vamos a echar lo que es la cebollita y ajo para estarla guisando. Esto le da un sabor súper rico a lo que es la salsita verde, amigas. La verdad no se pasen este paso. Y ya de ahí vamos a agregar todo.
Y listo, amigas, ya está la sopita, nada más le falta muy poquito. Ya está aquí también el caldito para las enchiladas verdes y ya la ensalada de pollo. Ahorita, nomás que esté la sopita, les voy a estar dando de comer a las niñas. Para ya acabar de hacer la limpieza, están los trastes limpios, saqué la basura porque se llenó bien rápido ahorita. Y también ya limpié toda la barra, está despejada. Y la mesa también la acabo de limpiar, pero pues ahorita vamos a comer. Se van a ensuciar trastes y hay que volver a limpiar. Y pues nada más barrer y trapear la casa. Y ahora sí ya vamos a estar comiendo, bueno, ya íbamos a estar comiendo y les voy a estar sirviendo a las niñas sopita para que se les vaya enfriando. Y yo me hice unas tostaditas de ensalada de pollo porque la verdad salió súper rica y se me antojó muchísimo, amigas, muchísimo, salió muy muy buena de verdad. Y bueno, terminando de comer, me paré para estar barriendo, amigas, y terminar el pendiente, que ya nada más era barrer y trapear la casa para que ya quedara limpiecita y ahora sí ya llevármela bien relajada. Y bueno, amigas, ya pasaron varias horitas, como dos. Vino mi esposo y mi cuñado a comer ya, ya les di de comer. Ya se fueron los dos otra vez a trabajar, nada más que esta niña está comiendo otra vez, vean. Estaba viendo el video de Ali. Estamos viendo los videos de Ali y estaba su niña comiendo y vio mía que la niña estaba comiendo y vean, ya está comiendo ella. Vean. Porque sí las veo, amigas, sí veo varios videos de los que me sale, sí las veo a varias, pero pues sí, amigas. Fui a llevar ahorita a Allison a su, tenía clases de handball y la fui y la llevé ya. Me pasé a la papelería a estar comprando esta caja que ven por acá porque ahorita vamos a estar haciendo una manualidad. Me voy a adelantar un poquito y las voy a poner por acá. Mía, chicas, para en junio 23 le vamos a estar haciendo su fiestita de 3 años y la vamos a estar consagrando. Y le estoy haciendo una sorpresa a los que van a ser los padrinos de Mía, porque probablemente mañana vayan a visitarnos. Aquí a la casa van a venir. Y pues ya se los voy a estar presentando a ustedes también. Pero primero tengo que hacer pues esta manualidad. Vean, ya le pegué unos palitos aquí de madera con silicón frío y la intención es ponerle como unas banderitas por aquí que digan que si quieren ser sus padrinos de Mía. Cajita se le va a poner un detalle. Compré hojas porque no había como que una decoración que referente a eso, entonces compré unas hojas opalinas en este color, en este es como verde pistache y blancas, son súper gruesas, entonces con esas voy a hacer las banderitas. También estuve comprando este paquetito, vean, de pinzitas súper pequeñitas que voy a hacerle que parezca como que sí está agarrando las banderitas. Ya que se duerma Mía, les voy a estar enseñando un haul de Shein que me estuvo llegando otro paquetito, amigas, de otra campaña. Y pues se vienen varios eventos, varias fiestas ahora en estos meses. Entonces pues ya me ando preparando con los vestidos de fiesta y todo eso. Entonces se los voy a estar mostrando en un ratito más lo que me estuvo llegando. Y vean, quiero hacer algo así. Ya hice como dos tipo banderitas. Y la pincita como de ropa va así. Entonces necesito hacer varias porque van a ir colgadas aquí alrededor. Así.
Y bueno, amigas, pues hoy ya es otro día. Ya ayer ya no les compartí el haul que les tenía que compartir de Shein, porque la verdad me estresé con la manualidad que estaba haciendo. Yo tenía una expectativa y la realidad pues fue otra, no me agradó, perdí tiempo, no quedó como yo quería, pero en fin, hoy vamos a hacer unos cambios y vamos a hacer otras cositas, pero sí la vamos a estar haciendo y también las vamos a estar compartiendo el haul, que por acá lo tengo. Este es en colaboración con Shein, es este paquetito que me estuvo llegando. Saben que nos proporciona un código de descuento de 15%, que por aquí se los voy a estar dejando en pantallita, y recuerden que en cajita de descripción también les dejo todo la información, que son los códigos de cada uno de los artículos que estuve adquiriendo, también el código de descuento del 15% y también el link de Shein para que vayan rápido por allá a investigar, y si quieren algo de lo que yo pues estuve pidiendo, adquiriendo, pues también vayan con facilidad. Y bueno, estas son unas zapatillas que me estuve pidiendo, amigas, la verdad me encantó. El color es un color nude muy bonito, que yo pienso que le combina a cualquier ropa que le pongas, y la verdad están bonitos. Yo los estuve pidiendo en 3, es un tacón muy pequeño, no están tan altos, y vean, tienen estas cuerdas. Lo único que no me gustó es que estas se estiran, entonces al momento que vas caminando es incómodo, porque pues no, como que estira y tu pie se mueve, no sé cómo explicarles, pero están muy bonitas. Esta lo pedí en 36, que viene siendo un 3 mexicano. Obviamente traté que el zapato que pidiera pues le quedara a los conjuntos, a los vestidos que estuve pidiendo, y esas zapatillas le combinan demasiado a este vestido que tengo por acá, que la verdad me súper encantó. Yo creí que venía en otro tipo de tela, pero no, la tela que viene me gustó demasiado. Viene muy grueso, no traspasa, no traduce. Y vean, es este vestido floreado que está divino, vean. Es así, trae como que corrugadito en las partes de aquí de las orillas, como del abdomen, viene corrugadito. Y es de tirantes, vean. Trae por aquí un pequeño holar. Y en la parte, es como tipo corte sirena, se dice. O sea, viene un poquito largo de atrás y de enfrente más corto. Y en la parte de enfrente trae esta abertura entre piernas. Se abre por aquí. Y aparte pues trae su forro, vean. Su vestido viene nada más aquí arribita de la rodilla. Y ya todo el forro pues es de esta tela que sí traspasa, si me pueden ver. Vean, trasluce un poco. Pero no importa, porque pues trae, les digo, el forro acá abajo, y les digo que viene muy bonito. Y otra de las cosas que me gusta, que las florecitas son como aterciopeladas, se ve muy bonito, me encantó. Y pues le combinan y le van muy, muy, muy bien a las zapatillas, amigas. Entonces esta es una idea para un outfit que me voy a estar poniendo próximamente, lo van a estar viendo, o sea, me gustó demasiado. Por cierto, todas las tallas las estuve pidiendo en talla M. El vestido que les mostré ahorita y los próximos que les voy a estar mostrando son talla M. Y por acá vienen otro tipo de guarachito, zapatilla, la verdad también súper cómodas. Yo desde que tengo a mis niñas dejé de usar tacón muy alto, entonces ahorita no estoy acostumbrada, pero siento que no está de más a veces utilizar un taconcito pues moderado para andar pues bonitas, elegantes y pues presentables para la ocasión, ¿no? Y me estuve pidiendo estas, vean que están súper bonitas, son un rosita fuchsia y traen un tacón súper cortito, súper chiquito, ya me las medí, están súper cómodas también. Y traen este detalle aquí enfrente que es color dorado, no se nota muy bien en la pantalla por la luz a lo mejor, pero este detalle de la cadenita es en tono dorado. Y vean, está súper chiquito el tacón. Este lo pedí igual en 36 y me gustó demasiado. Y pues ya me hice de varias cositas, prendas en tono rosita, entonces por eso también me las estuve pidiendo, y aparte pues para combinar con lo que viene, que es este, es un tipo palazzo. Por acá les voy a dejar la fotito. Y yo lo miré demasiado grande, dije, me va a quedar súper grande, y la verdad, apenas me quedó, amigas. Es un rosita fuchsia mexicano, no sé, siento que
Ay, me está haciendo de muchas cosas rositas, amigas. Y vean, me lo estuve midiendo ya y lo único que le pongo es que trasluce un poco la tela. Pero santo remedio si me pongo un blazer abajo, o sea, un como tipo short licra en color beige y un bra beige. Es de tirantitos así y es corte parejo, como corte recto. Hay unas pinzas aquí, estas pincitas que ven aquí, que la verdad te orman súper bien en la parte de atrás. De verdad que me gustó, me veo súper delgada. La tela es así, miren, es como tipo, como que si estuviera arrugadita. Pero no se siente tan mala. Y trae un cierrecito por aquí. Y ya por último, amiguitas, es un vestido por acá muy coqueto, bien lindo. Es corto, pero me gustó demasiado. Y también es en rosa, vean. Este vestidito por acá, este trae su manga. Siempre me ha encantado este tipo de manga que traiga un poquito de bombachito aquí arribita. Y el escote es así, vean, cruzadito. Y en la parte de acá de abajo, pues, es con holanes. Trae su cordoncito para que te lo pongas en la cintura. Este lo pedí en talla M. La tela está bien rica, bien rica. Me gustó demasiado. Lo pedí en talla M. Y vean, le van a combinar súper bien a los taconcitos rositas que les estuve mostrando. Bueno, al otro y a este le combina muy, muy bien lo que es el taconcito pequeño. Entonces, demasiado que me gustaron, vean. Ya estoy bien puesta con los vestidos para las próximas fiestas. Y pues bueno, amigas, esto fue todo en este haul. Estas fueron las cositas que nos estuvieron enviando. Saben, las tallas pues son M's, ya más o menos ubican mi cuerpo. Me quedaron demasiado bien, apenitas. Y bueno, y como se los dije anteriormente, les voy a estar dejando el link de cada uno de estas prendas en cajita de descripción por si a ustedes les gusta alguna. Hoy no tuvo clases Allison, así que pues hoy va a ser un día tranquilón, entre comillas. Y tengo al rato visita, entonces pues yo este videito hasta aquí se los voy a estar dejando, amigas. Espero que les haya gustado demasiado. Gracias por haberme acompañado pues hasta el final de este video, te lo agradezco demasiado. Las he estado leyendo a todas, he andado un poquito atrasada en responderle sus comentarios, pero poco a poquito ahí voy respondiéndole a cada una de ustedes y dejándole pues el corazoncito por si por ahí no alcanzo a responderles, pues saben con eso que las leí. Y bueno, amiga, nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y que Dios me las bendiga enormemente. Gracias por haber estado aquí, nos vemos en la próxima. Bye.